les toca la prestación a ellos, son personas por lo general adultos mayores, y hoy la prestación solamente va a ser el ingreso a la catedral, pero desde las 9:30 de la mañana ya está la danza con Juan Pablo II danzando, el repique de campanas a todo lo que da, lo va a recibir un poquito para que ustedes puedan disfrutar también el repique de las campanas. Que también es parte hermosa de este mes de mayo. Muy buenos días. En mayo el repique de las campanas es tradicional durante pues casi todo el tiempo. Están ya se callaron, ¿verdad? Hoy ahí está. Bueno, pues así es, le toca la Orden Franciscana Seglar. Y también a la Inmaculada Romo Jiménez y a la familia del señor José de Jesús Muñoz y la familia Muñoz Pérez, es a quien les toca el día. Y bueno, pues para los que no conocen el concepto de las fiestas de mayo, pues debo comentarles que durante todo el mes de mayo la Virgen de San Juan de los Lagos está de fiesta, razón por la cual la gente de aquí de San Juan de los Lagos realiza diferentes peregrinaciones. Todos los días salen, ya sea del templo de la del Calvario o de hola Juanita. Hola. o del templo de la Sagrada Familia o también del hospital, realizan diferentes peregrinaciones. Así que pues eso es alrededor de las 10 de la mañana para llegar a la catedral a las 10:30 de la mañana. Muy temprano, las tradicionales mañanitas, 6 de la mañana, de lunes a sábado, a las 6 de la mañana son las mañanitas y a las 6:30 la misa. Los domingos las mañanitas son a las 5 de la mañana. Un saludo para la señora Juanita, claro que sí, Brando Chair. Y bueno, pues las terminaciones a las 10, a las 5 es el ofrecimiento de flores y a las 7 el baile de los monos en la plaza principal todos los días. Gracias por transmitir, gracias a ustedes por ver la transmisión. Ahorita vamos a ingresar a la catedral. Déjenme ver, ya parece que estoy viendo que... No sé si estoy equivocada, pero veo que viene la Virgen de San Juan. Así es. Y bueno, pues hay una feria que es del 13 al 22 de mayo. Esa es la Feria de San Juan. Eso es en un núcleo de feria y es del 13 al 22. Bueno, pues así efectivamente sale la imagen peregrina de la Virgen de San Juan. Como les comentaba, mis ojos lo vieron bien. Y bueno, pues así es como la familia ingresará con la Virgen de San Juan de los Lagos. Lo vimos bien, muchas gracias. Si siempre estamos con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Pero aquí estamos. Muchas gracias, no podía faltar. Pues que la imagen peregrina que durante todo este mes sale al aire. Ceci, buenos días. Buenos días. Hoy le tocó a tu familia. Bendito sea Dios. Qué honor junto con las franciscanas. ¿Cuántos años ya tienes tomando el día? 5 años. Bendito sea Dios. Pues bienvenida a toda tu familia y acá vemos a las franciscanas, ¿verdad? Pues son poquitas, pero vienen bien alegres. Bendito sea Dios. Así es, pues. Hermosa imagen de la peregrina y ahorita que está tranquila y quietecita se las vamos a compartir para que ustedes la puedan ver. Qué hermoso vestido tiene el vestido de la Virgen, ¿sí? Todos los vestidos que portan las peregrinas son vestidos que usó la original. Y bueno, pues decirles que son varias las peregrinas que circulan. Hay una en Estados Unidos, otra que está en el decanato. Esta que es la que sale durante todo el mes de mayo y está en el municipio de San Juan de los Lagos. No deja salir en el de Leti. Aquí está también la Lore, quiere, ahí está Lore. Ahí estamos, no, pues quiero salir ahora. Gracias. Gracias.
La más hermosa, así es. Bueno, les vuelvo a repetir, todo el mes de mayo hay festividades. Las mañanitas son a las... Ah, miren, el rosario es a las 5:30, hizo ofrecimiento de flores. Y déjenme tomarle acá a las franciscanas. No se acomodan acá para tomarles una foto a todas las franciscanas, que son poquitas, pero bien cumplidoras, ¿verdad? Pónganme aquí el estandarte de las franciscanas que están generalmente ahí en la parroquia San Juan Bautista, ¿verdad? A ver, no se ve el estandarte, sino lo... Ahí está. ¿Dónde se reúnen las franciscanas? En tercera orden. En tercera orden, los miércoles. ¿A qué horas? Desde la misa. A las 5:30. 5:30 desde la misa. Los miércoles en tercera orden. Y los domingos, ¿cuál? Y los domingos también. Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias, saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que siguen la página. Te quiero mucho, Lorena, mi niña hermosa. Gracias, Onofre, yo también te quiero mucho. Ya sabes que eres mi chiqueado. Además, una gente que trabaja, que busca el pan, honestamente siempre merece el respeto de las personas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar tratando de compartir todos los días las peregrinaciones. Mañana, de aquí al lunes, bueno, de aquí al domingo no voy a estar, me voy a Monterrey, así que allá les caigo, regio. Vamos a estar en Monterrey y regreso hasta el lunes. Voy a ver a la Virgen de Juquila en Oaxaca el 30 de agosto, pues te esperamos. Nosotros somos los hijos de nuestra madre de San Juan de los Lagos, así es. Hola, hermano, un saludo para ti, Talesio Herrera, mi madrina Esther Padilla, muchas gracias. Y bueno, pues ya llegó la danza San Juan Pablo II también. Saludos a todos en California, a la gente que pues ya nos ayudó a compartir. Muchas gracias. Saludos desde la alcaldía de Tláhuac, Marcial Coto Mejía. Gracias, Marcial. Saludos para ti. Bueno, pues aquí yo pido a la Virgen de San Juan me cuide en su camino. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Vamos a pedir por todos los enfermos. ¿Quieren arrimarse a la Virgen? Adelante. Déjenme retiro para que la gente quiera acercarse y estar cerca de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues les repito, hoy les tocó la peregrinación. Ahí en la publicación está toda la información. Los carros alegóricos serán el día 13, 14, 15 de mayo del 2023. A las 6:30 de la tarde saldrán por la calle Rita Pérez para dar tres vueltas a la plaza y posteriormente, terminando los carros, ese día seguirán los monos. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Les agradezco ya que estamos escuchando los repiques de campana. Y bueno, pues también los vamos a invitar a las 12 del día, hay una celebración eucarística para festejar los 25 años de ordenación de un grupo de sacerdotes de aquí de la diócesis de San Juan de los Lagos. Pues vamos a aprovechar y compartirles pues de cerquita, ¿verdad, Ceci? Sí, ¡Qué orgullo! Y pesa, ¿verdad? Y pesa. Digo, porque ya los tienen buen rato y no llegan. Ahí viene. Pero son de esos cansancios que valen la pena. Sí. Una vez al año te toca, Ceci. Da gusto, bendito sea Dios que sí. Ceci, aprovechamos mientras sale el padre. Tú tuviste ya la oportunidad, tu familia, de donar un vestido para la Virgen. Sí, bendito sea. ¿Cuál es el proceso para que le expliques un poquito a la gente? Porque a lo mejor la gente piensa que es muy fácil. No, tiene uno que apuntarse. Y ya cuando nos toque, nos duró 4 años para que nos tocara. Muy bien. ¿El vestido que tú donaste fue el de...? Agosto. Agosto del año pasado. Fue el de color... Dorado como... Azul. Ah, perfecto. Pues Ceci, muchas gracias por compartir esa experiencia, porque es una de las dudas que la gente tiene, ¿verdad? No, y aprovechando que, pues a veces generalmente es gente de fuera la que dona. Sí. El costo del vestido, un promedio. No, eso no se dice. Eso no se dice, bueno. Esa es una aportación que da uno. Sí, pero sí es caro, ¿eh? Arriba de 8,000 euros.
más o menos, de lo que yo he investigado. O sea, si no lo digo, lo digo yo, pero es un promedio más o menos de 8,000 euros los que estaban hechos en España. Hay otros que el de Ceci sí era de los españoles, ¿verdad, Ceci? Y ahora los está haciendo Chava y bueno, pues son algunas de las informaciones que tenemos. También otra de las preguntas que nos hacen es qué hacen con los vestidos de la Virgen. La mayoría de los vestidos están ya en el museo, que está a un costado de la catedral, que es otra de las cosas que ustedes pues vienen a San Juan y no saben. El ingreso al museo cuesta 10 pesos. Ahí van a poder encontrar una gran cantidad de artículos, de reliquias, de historia de la Virgen de San Juan de los Lagos. Así que los invitamos también para que vayan al Museo de la Virgen. Está a un costado de la Catedral Basílica. Pregunten por el museo. Ahí están la mayoría de los vestidos. Otros son guardados. Y también me platicó en una ocasión el sacerdote que los vestidos antiguos, las pelucas antiguas, anteriormente las cortaban y hacían reliquias y se las regalaban a la gente. A eso lo hacían antes, ya no, ya los vestidos ahora los guardan y pues los ponen ahí en el museo o los traen las vírgenes. Son como 5 vírgenes peregrinas de la Virgen de San Juan de los Lagos. Son varias historias que tenemos allí que queremos compartirles a ustedes y que pues ahí nos documentamos y queremos compartirles esa historia. Déjame ver las preguntas. ¿Cómo le haría para donar un vestido a la Virgen? Pues ya nos dijo Ceci, tienen que venir a anotarse. También allí en la abadía está la oficina de la catedral. Ahí están las secretarias, generalmente está Lupita. Se anotan y ya cuando les toca, pues ya les llaman, ¿verdad? Pero pues dice Ceci que les duró 4 años. Yo sé de gente que tiene, que les va a tocar hasta el 2033. O sea, hay mucha gente que quiere donar el vestido a la Virgen. Pero cobran, no, nomás tú pagas el vestido. ¿Cómo van a cobrar? No cobran. Tú nomás tienes que donar el vestido, eso es lo que te toca a ti. Y eso es lo único. Y son vestidos especiales también, porque debajo del vestido de la Virgen hay 11 fonditos. Son varias piezas las que conforman el vestido, no crean que nada más. Uno es el vestido, otro es el manto, son 11 fondos, creo. Y pues aquí les voy a explicar un poquito. Ahí abajo es donde ponen las florecitas de la Virgen. En la original está llena de un rosario con florecitas y la planta baja, ahí donde está, se ponen las florecitas y son las que se utilizan como reliquia de tercer grado. Ya ando aprendiendo, ¿eh? Es que las de primer grado son las que son cuerpo, parte del cuerpo de la, del que se, es la reliquia. La de segundo grado es algo que portó la persona o la imagen, y la de tercer grado es algo que tocó la imagen. Un saludo, Lorena, desde Gómez Palacios, Durango. Muchas gracias, Dinamita Durango, gracias. Bueno, pues vemos aquí la familia. Buenas, ya varios años peregrinando con la Virgen, ¿verdad? Qué bonito. Pues ya son los retoños. Ya los que siguen. Los que siguen. ¿Y qué, cómo se prepara la familia para esta fiesta, para este día? Pues muy alegre en estar aquí. Muy contenta de venir con la Virgen. Sí. Agradecerle todo. Muchas gracias. Bueno, pues es parte de las... bueno, pues ya llegó el... Ya todos ustedes bienvenidos. Ya les va a dar la bendición el padre. Les va a dar la bendición, ¿verdad? Ya sabe que yo platico mucho, padre. Pues échele también acá, por si las diule. ¿Qué tal si no andamos tan bendecidos? Ya vamos. Muchas gracias, porque también en la vida se trata de vivirla y de disfrutarla. Muy cierto, somos devotos de la Virgen de San Juan y debemos interesarnos su historia. Junto al museo podemos ver tan cerquita.
ustedes puedan ver mejor. Silvio Mayela García Rodríguez. Muchas gracias. La danza de San Juan Pablo II. Por su plan participar en esta celebración eucarística en el nombre del Padre, del Hijo.
sabiendo que Dios con su misericordia nos ama, nos perdona, nos consciente de nuestros esfuerzos, de nuestra dedicación, sabe también de nuestras fallas, de las cuales estamos arrepentidos si y estamos dispuestos a seguir esforzándonos por cada día hasta el día de los cielos, alcanzar la santidad. Por eso, arrepentidos de nuestras faltas, comprometidos a ser mejores, decimos juntos, yo confieso. Del día estaremos haciendo una transmisión especial. Muchísimas gracias.